Y sobre ese aspecto, el Partido Comunista ha venido trabajando. Y ha venido presentándole propuestas al país. Y ha venido trazando orientaciones a nuestras organizaciones, a sus comités regionales, comités locales, a nuestras células, a la Dirección Nacional de la Juventud, a sus direcciones regionales, locales, a sus colectivos. A las y los camaradas que actúan en los frentes políticos de masas. Pero no todo el tiempo se logra comprender, o casi nunca, mejor dicho, porque son procesos del conocimiento, son procesos del análisis, son procesos del estudio, son procesos de la práctica. Y la práctica es la demostración si una propuesta política tiene validez. Es en la práctica donde comprobamos si lo que formulamos es correcto. Toda esa realidad impide que una orientación correcta, porque lo está demostrando hoy cada vez más la vida, la hayamos podido implementar en todo el partido. Y muchos nos quedamos actuando, y en general nos quedamos actuando, hay que también decirlo autocríticamente, no muchos, en general, más bien fueron pocos los que hicieron, avanzaron en la línea trazada. En general nos quedamos supeditados a una política de salidas a la crisis y de construcción del proyecto de cambio en un marco reformista. Solo visualizamos, y esto que vamos a decir, porque yo no estoy aquí interviniendo, aunque soy Oscar Figuera, no estoy interviniendo aquí para decirle lo que yo pienso como individualidad, sino lo que hemos venido construyendo como colectivo, como partido, como dirección. Y ese hecho que ha impregnado la sociedad venezolana, que también nos ha impregnado a nosotros y nosotras, de creer que superaremos el capitalismo por la vía del reformismo, esa realidad que viene actuando sobre nuestras conciencias, es necesario que nos paremos a reflexionarla en profundidad y a trabajar este tema en profundidad. Porque nosotros como partido defendemos las reformas, ciertamente, ha sido así históricamente, y defendemos la reforma en función de que las mismas sirvan a los procesos de acumulación que permitan romper la hegemonía del capital, romper la dominación imperialista, avanzar en la liberación nacional y abrirle perspectiva a la construcción del socialismo. Sin embargo, tenemos que siempre plantearnos esa disyuntiva que una mujer a la que también le rendimos homenaje el día de hoy se planteó en su momento, y que en general los clásicos del marxismo, incluyendo a Lenin, se plantearon en su momento, que es la disyuntiva entre reforma y revolución. Y debemos tener claro, camarada, y esto lo estamos diciendo hoy en este acto, para que reflexionemos y actuemos en consecuencia, es necesario que tengamos clara conciencia de que el capitalismo no lo entregaremos con reforma, no lo liquidaremos, mejor dicho, con reforma, sino que lo liquidaremos con revolución obrera, campesina, popular, revolucionaria, y que en esa dirección tenemos que empezar a trabajar con mucha
construiremos el socialismo con reforma. La reforma sirve para avanzar y para acumular fuerza. Pero llega un momento en que cuando la reforma lo que hacen es fortalecer el papel del capital en los procesos políticos, esa reforma no acumula fuerza en la dirección revolucionaria, sino que esas reformas sirven para derrotar por cuotas y de manera paulatina la fuerza del movimiento obrero, la fuerza del movimiento popular, la fuerza del movimiento revolucionario. Es ahí esa consigna. Ante el fascismo y el entreguismo, la opción es el socialismo. Esa no es una consigna que hemos construido solamente como una alegoría y un señalamiento general, sino como una tarea esencial del momento histórico actual. Porque en efecto, camarada, el análisis que hacemos en el Partido Comunista de Venezuela nos lleva a la conclusión de que en las condiciones actuales del proceso político, social y económico venezolano están avanzando y acumulando fuerza dos grandes tendencias. Una, que se propone restaurar al pasado el modelo político y social venezolano, el modelo cultural, político y social venezolano actual. Y que ese proceso de restauración implica liquidar las conquistas sociales, las conquistas políticas, las conquistas culturales, las conquistas de la independencia y la soberanía de nuestro pueblo, alcanzado durante estos 17 años. Que esa tendencia que se inscribe en la línea política al servicio del gran capital imperialista y de la oligarquía está desarrollando contra nuestro país y contra nuestro proceso lo que desde la perspectiva o desde la terminología revolucionaria podríamos denominar el uso de todas las formas de lucha. En todas las formas de lucha contrarrevolucionaria. Sí, porque si se opone a un proceso de cambio, es contrarrevolucionario. Así como hay formas de lucha revolucionarias para avanzar, hay uso de esas formas, de muchas de esas formas de lucha, para hacer retroceder los procesos de cambio. Y viene cumpliendo su papel de manera paulatina y consecuente. Es lo que nosotros hemos denominado una agresión multifacética del capital imperialista y de la derecha mundial, a cuyo objetivo se subordina la oligarquía venezolana. Una agresión multifacética dirigida a liquidar las conquistas de nuestro pueblo. Y en ese camino han avanzado. Y algunas interpretaciones de esa realidad dicen que han avanzado porque desarrollan una guerra contra el pueblo y una guerra contra el proceso. Y es verdad, hay una guerra de clase contra este proceso. Hay una guerra del imperialismo contra este proceso. Pero han avanzado no solo por eso. Han avanzado también porque en el proceso su dirección fundamentalmente ha cometido también errores. Hay que ver integralmente la realidad. Y esa agresión del imperialismo que hoy cuenta en nuestro país con el control de un poder fundamental del Estado, que es la Asamblea Nacional. Esa agresión multifacética del imperialismo no amaina
se profundiza, se amplía, se desarrolla en una abierta disputa, en una agresiva disputa por el poder político y por controlar la riqueza de nuestro país y colocarla de nuevo al servicio del capital transnacional. Ahí tenemos a nivel internacional los acontecimientos más recientes. Ahí tenemos a Obama de nuevo ratificando el decreto, que es un decreto, como lo dijimos en su momento, para minar las fuerzas internas en Venezuela, para amenazar a diversos sectores que apoyan el proceso revolucionario venezolano en Venezuela, e intentar dividir por esa vía de la amenaza y del chantaje a las Fuerzas Armadas, a sectores del Estado, a corrientes de los partidos, de crear temor, de crear duda, de amenazar. Ahí tenemos a un grupo de expresidentes de países capitalistas tratando de decirnos qué es lo que es legal y qué es lo que no es legal en Venezuela. Para ellos es legal lo que sirva a los intereses del imperialismo, y eso es correcto. Es correcto desde la perspectiva de clase de ellos y de ellas. Para nosotros debe ser legal, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, camarada, para no quedarnos tampoco amarrados al formalismo de las leyes burguesas. Para nosotros debe ser legal lo que más sirva para defender los intereses del pueblo, los intereses de la clase obrera, los intereses de la patria amenazada por la oligarquía y por el imperialismo. Porque también el tema de la reforma se expresa en este sentido. ¿Qué es lo que dice la ley? Sin importar a quién beneficia la ley. Sin importar qué intereses de clase defiende la ley. Para nosotros el punto de arranque de nuestro análisis tiene que ser qué intereses de clase expresan una decisión determinada. Si sirven para la lucha de nuestro pueblo y para su liberación. Si están al servicio del retroceso de las conquistas populares. O si es una acción de entrega de esas conquistas por la vía de la negociación y de la conciliación. Entonces, este grupo de presidentes, de figuras intelectuales del mundo, produciendo declaraciones, remitidos, acuerdos, llamamientos, para intentar desconocer los procesos internos en Venezuela. Y cuando vemos lo que acontece en nuestro país con la acción de la derecha, nos damos cuenta que los que parecen divergencias muy fuertes entre ellas y ellos, que sí existen divergencias, se matizan cuando se trata de ponerse de acuerdo con el objetivo fundamental que le ha trazado el imperialismo. Y el objetivo fundamental que le ha trazado el imperialismo es reconquistar para el gran capital transnacional y las oligarquías del continente latinoamericano, es reconquistar los espacios de poder de los cuales han sido desplazados a lo largo de esta década y media, y recomponer la dominación del imperialismo en el continente latinoamericano y caribeño. Y a eso está hoy puesto al servicio de eso, de esos objetivos, la Asamblea Nacional. Y a esos objetivos sirven los distintos instrumentos y proyectos de leyes que presenta la derecha. ¿Hay matices? Sí, hay matices. ¿Hay contradicciones? Sí, hay contradicciones. Pero hay una fuerza muy poderosa que cuando se trata de precisar los objetivos les mete en cintura, y esa fuerza
es el imperialismo norteamericano. Tiene aspiraciones Ramos Arús, tiene aspiraciones Borges, tiene aspiraciones Enrique Capriles, tiene aspiraciones Leopoldo López, tiene aspiraciones María Corina de allá mismo. Entonces todas las leyes que está promoviendo y todo el papel que está cumpliendo la oposición en la Asamblea Nacional sirve a los objetivos del capital, de la recomposición de la dominación en nuestro país. Porque no solamente en Venezuela, en América Latina. Hoy podemos afirmar que la Asamblea Nacional es una asamblea restauradora de los intereses del capital y del imperialismo en Venezuela. Y que frente a esos objetivos, el Partido Comunista, su Juventud Comunista, los frentes políticos de masa, tenemos la obligación de movilizarnos y responder en la calle, con la movilización, con el debate ideológico y político, pero también con la organización. Ustedes conocen bastante de qué se discute en la Asamblea Nacional. Ustedes conocen bastante qué objetivo tiene el proyecto de ley de entrega al capital inmobiliario, de incorporar en el circuito financiero, como dicen algunos, de privatizar la propiedad de la vivienda de la familia venezolana. Eso no es un problema, eso no es un problema, como diríamos, de que yo sea propietario o no. Ese es un problema de cómo ellos cambian el carácter hoy de la gran misión Vivienda Venezuela y cómo la convierten en un instrumento de acumulación del capital privado. Cómo la convierten en un instrumento de reconocimiento en los términos especulativos de las expropiaciones de terreno que se han tenido que hacer para construir las viviendas del pueblo. De cómo colocan la vivienda construida por el Estado, cómo la convierte en un instrumento de capitalización del sector privado. Cómo facilitan los procesos de pérdida de propiedad, más bien, de la familia venezolana para que otros sectores más pudientes las puedan adquirir con mecanismos especulativos. También ustedes saben a qué sirve la llamada Ley de Desarrollo Productivo Nacional. Una ya ley dirigida a privatizar todo lo que ha sido recuperado por el Estado venezolano, por los trabajadores, por las comunidades, por los campesinos y campesinas, por las trabajadoras, por nuestro pueblo. Y así, todos los proyectos de ley y en general los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional tienen el objetivo de desmontar las conquistas populares, las conquistas de los trabajadores. Por eso es que independientemente de las críticas, de las observaciones que nosotros tengamos, de la línea de acumulación que estamos impulsando, o mejor dicho, no independientemente, sino más bien, para hacer posible esa línea de acumulación que estamos orientando, es necesario que el Partido Comunista y su Juventud Comunista y sus frentes políticos de masa aceptemos nuestra capacidad de movilización y salgamos a pelear en la calle las conquistas del pueblo y no permitir que una asamblea restauradora de los intereses del capital haga nula las conquistas de estos 17 de años de lucha popular. Y no debemos confundir esto con la ausencia de crítica y de camino propio y de línea de acumulación propia. No debemos confundir una cosa con la otra, porque la línea de acumulación propia nos obliga a eso, nos obliga a que en las comunidades
defendamos la aplicación de las llamadas leyes del poder popular, la aplicación consecuente, no la aplicación arbitraria, no la aplicación de subordinación de las organizaciones populares al Estado. Porque si este es un Estado burgués, como en efecto lo es, subordinar al movimiento popular, al aparato del Estado, es mellar las posibilidades de construcción revolucionaria de esa fuerza de cambio en el movimiento popular del Estado. Entonces nosotros vamos a cumplir las tareas impregnándolas de nuestro contenido político revolucionario, de nuestro contenido de clase. No subordinando nuestro contenido de clase a la línea reformista, ni mucho menos subordinando nuestras posturas de clase frente a las líneas fascistas. Es haciendo cada vez más clara y transparente el contenido clasista de nuestros planteamientos. Y en ese sentido, camaradas, entonces, que nosotros no debemos negar, como algunos sectores revolucionarios lo hacen, porque al negarlo perdemos de vista el carácter científico de nuestro análisis, porque al negarlo no tenemos en cuenta la agudeza de la lucha de clase por el poder que se desarrolla en nuestro país y en América Latina y en el mundo. Por eso es que nosotros no negamos que en efecto juega un papel fundamental en la realidad actual de Venezuela y de América Latina la agresión multifacética del imperialismo y las oligarquías lacayas contra nuestro pueblo. Eso es una realidad. Nosotros no limitamos ese análisis al tema de la guerra económica. Para nosotros la agresión es integral, no solamente en lo económico, en lo nacional, en lo internacional, en lo cultural, en lo ideológico, en lo político, en lo militar, en lo económico. Y es tanto así que parte del avance del aspecto económico de la agresión del capital, el aspecto del sabotaje, del acaparamiento, de la caída de producción, del machaqueo organizado, todo eso ha conseguido un caldo de cultivo para avanzar también por la debilidad ideológica y la debilidad orgánica del conjunto del movimiento.